No, sí, tengo la arañita me ayuda bastante. No, esto está brutal. O sea, el Aurelio. Ay, no, está demasiado bueno este deck. Está demasiado bueno. ¿Ya? Todo gratis. Aquí voy a hacer esto. Voy a hacer esto, esto, esto. A esto no lo puedo hacer, pero pues igual, o sea. GG, GG, el Aurelion. No, muy poderoso el deck, la verdad. Hola muchachos, hoy les quería traer un deck del hito que genera los campeones, no recuerdo el nombre ahorita, pero está brutal, brutal, brutal. Es un deck que me pasó un compañero del equipo, el Abismo de los Lamentos. Este hito, uf, no, es que es brutal. Acá la mano está bastante bien. Voy contra un set con Freljord, es a bustear al set, me imagino. Entonces, no sé, creería que voy a reemplazar. El agarre del perpetuo y vamos a buscar otras cositas, una ruina, ok. El agarre me servía más, pero ok, me sirve. Paso. Si no tiene set, o sea, si no empieza con set rápido, estamos bien. Este deck está genial, está demasiado bueno, o sea, está demasiado tron. Uff, pero diablos, paso. Aquí con calma, la idea es rampearse, con calmita. Me pega duro, pum pum, igual el deck se cura bastante, me rampeo. Paso, ahorita desfiladero a su lado. Aquí hasta me darían ganas de pasar, pero creería que es desfiladero a su lado. O arañita. Tengo una arañita, me pega 4, voy a pasar. Ok, aquí ya parece que va a buscar al set. Si no es que ya lo tiene, o sea, ya tiene el set en mano. Si paso, no lo va a bajar. Pero en otro turno lo tendrá que bajar, pues paso. Uy, qué varón. Eso es ser un muy hombre en la vida. Bajar el set a morir. Porque igual esto se activa en la draw phase. Bueno, en la fase de robo, mejor dicho, del oponente. Entonces no lo puede salvar. Básicamente. Pero ya estamos a un turno de bajar desfila el abismo de los lamentos y empieza lo chido ahí sí como dicen. Otro set. Le queda dos para salvarlo. Yo tengo bastantes cositas para matarlo. Tengo también la caja. Ok, interesante. Encadenó la caja y le mató al set. Y que me pegue 3. Ya con 2 sets menos, ese deck debe empezar apenas. O sea, solo le queda un set. Si le mato ese set, GG. Y ya tengo Abismo de los Lamentos para el siguiente turnito. Tengo buena defensa, tengo ruina, tengo helada, por si acaso. Está riquísimo. Abismo. Ahorita me lo subí a la mano, sería demasiado troll. Paso. Gótica. Uy. ¡What! Una gótica 4-4. Paso. O sea, no me preocupa. Tengo 8 de maná apenas para quitarle una carta. ¿Qué es esta miércoles? Ok, me sirve. Si le soy sincero, creo que es hacer estas dos cositas. Quedar a 10. Que roba una carta. Siguiente turno bajo a Talilla. Pego. Paso. Ojalá nos den otro campeón un poquito más útil. O sea, no estoy mal, pero otro campeoncito sería poderosísimo. Oh, este campeón está brutal. Creo que es Garen.
Y pego, tengo un congelar por si se ponen muy agresivos. Bien. Uy, perdí 8 de maná, tengo otra vez turno de ataque, otro campeón, Buenardo, Leona, bueno, la Leona no es tan potente, pero bueno. Tengo la Talilla, aguanta. Ok, la voy a intentar matar. Si no, pues me curo. No, tampoco es que sea tan grave. Y ahorita bajamos Talilla. Uf, riquísimo. ¡LOL! Esto está brutal, güey. ¡Qué troleada! Bueno, primer duelo. Súper áspero. Vamos a jugar un siguiente duelo. El deck está brutal. Está brutal, brutal. Bueno, vamos a jugar. Uy, fuerte, fuerte. Yo siempre había querido armar un deck algo así, pero no había caído en cuenta en el abismo de los lamentos. O sea, porque el juego en sí es de bichos. Entonces, cosas que controlen mucho los bichos, pues ya pueden empezar a molestar. Yo me quedo con esta mano, porque en teoría él debería ir a intentar ir a ley, igual que yo. Debí de pronto buscar catalizadores. Eso fue de pronto lo que pude haber fallado. Pero de resto, ya te. O sea, me sale a cuentas meter los Gohards porque ya tengo el abismo de los lamentos. Entonces, la verdad, meto los Gohards. Aquí vamos suave, necesito un catalizador, es lo que necesito. Con un solo catalizador remonto eso. O sea, empiezo a tener ventaja porque los dos vamos a ir a late. Ok, acá debe llegar el. Voy a pegar una arañita ahí suavemente. Para bloquearlo, que quede con uno de vida. ¿Sí? Pego. Sí, no, paso. Bien, estamos pasando los dos queremos llegar. Bien, excelente. O sea, un poquito molesto, pero no pasa nada, paso. O sea, igual si pasa, tengo. No toca pegar esto de una vez. Rampearse un poquito para generar un poquito de ventaja. Y ahorita pego el abismo de los lamentos. Tengo ruina. Lo único que me preocupa es que tiene muchos bichos que reviven. Pero el resto, genial. Acá, abismo. Él intentará, me imagino, que hacer un open o algo por el estilo. Una Anivia. Paso. Acá se viene el open, creo que me voy a dejar pegar un Teemo, ok. Teemo trolea. Un congelar. Me gustaría matar la Anivia. O sea, lo que más me preocupa es la Anivia. Entonces. ¿100% toca bajar el hito? A ver, el hito es 4, 5, podría pegar esto, pero no me sale a cuentas porque no me ha hecho daño, no me curó nada. O sea, lo único que podría hacer era desbloquear el daño, entonces voy a dejarme pegar. Listo, voy a bajar el hito. Ay, ¿por qué bajé el hito? Era ruina. ¿Yo qué estoy haciendo? Bueno, en parte era ruina. Bien, bien. Ya aquí puedo hacer. O sea, voy a matar los bichos y le pego ruina en el siguiente turno y lo deshago. De pronto tenga un cántico, que sería como lo que salvaría a sus bichos. De resto. Se morirían bien. Un tanque, interesante. Esto para las anillas está buenísimo. A ver, un Trinda que es 8-9. La verdad no me preocupa. Tengo algo. Ese catalizador no me sirve para nada. Es que no tengo nada para matar la Anivia. Podría bajar el tanque.
y pegarle agarre el perpetuo a la UNBD en Nibia o en Nibia. Me preocupa, me preocupa. Pero creo que esa es la jugada. Bajo el tanque, bajo el timo, le pegó agarre a la Uenivia. Voy a pegar, a ver si le hace algo. No le creo. A ver, dice, mató a los enemigos más débiles. Si un aliado murió esta ronda. Qué troleada. Bueno. Dejarlo. O sea, no me muero. Porque... Ok, me sirve. Bien. Por mí está perfecto. Tengo ruina. Igual va a ser un open. Le mato el Trinda. Un Víctor. Ok, me sirve. No, creo que va a pegar congelar acá. No bloqueo. Me entra uno. Ahorita tengo doble ruina. Paso. Podría bajar el Víctor, pero no paso. Tenemos que baje bichos. Y hay otro Trinda. Eso es lo peor. Pero ya está evolucionado. O sea, ya no es un problema el Trinda. Humillar, van. Excelente. Tengo congeladas. Acá es la primera ruina. Y bajo el Víctor, yo creo. Prende velas, qué asco. Y debe tener más prende velas. Debe tener más prende velas en la mano de pronto. Eso es bastante molesto. Vamos a ver, ilusión, algo que me ayude a. Uy, ilusión. Listo, esto se compone. Timo elusivo, tengo el Jarvan. Con barrera, evolucionado. Uf, esto está poderoso. La verdad, si le soy sincero, creo que voy a congelar el Trindamer. Y voy a bloquear al bichito. Que me pegue 5. Bien, me gusta. O sea, creo que salió bien. De pronto pierdo el Víctor, pero pues. Listo. Acá tengo. Y puedo pegar, jalar con el Jarvan. Riquísimo. O sea, está bastante bien. Temible, me sirve. Ah, me mató el pinche Víctor. Víctor estaba potente. Ah, ya no puedo bajar al Timmy. No, qué troleada. Vamos a ver, un Darius evolucionado, ¡qué rico! Igual hay que bajar al Darius. Aquí no sé si proteger mi Darius o no protegerlo. Bien rico. Me dejó un bloqueador poderoso, de pronto lo va a matar, pero pues. Una arañita. Creo que no le voy a. Ah, no puedo. Ya. Aquí voy a bajar al Timo. Creo que va a pegar el Gohard. Y voy a bajar al Timo a defender. Y ya. Aquí en general estamos súper bien porque. Pues nosotros estamos generando recursos todos los turnos. Lo único mamón es que los bichos están súper busteados. Pero el resto. Cansón. Creo que aquí me dejo pegar y pego un catalizador. ¡Ah, qué rico ese Brown! Uf, brutal.
Uy, no, sí, toca así por si tienen la otra furia. Con el corazón. Listo. ¿Ese huevo se Paso. movió? Ahorita le pego una ruina súper poderosa para que deje de trolear. Ay, pega la araña. LOL. Está demasiado troll esto. Yo creo que toca bajarlo. Tengo un congelar, es que tengo miedo. Es que donde me lo mate se complica. Porque solo tengo un congelar. Bueno, tengo la arañita. No, sí, tengo la arañita. La arañita me ayuda bastante. No, esto está brutal. O sea, el Aurelio. Ay, no, está demasiado bueno este deck. Está demasiado bueno. ¿Ya? Todo gratis. Aquí voy a hacer esto. Voy a hacer esto, esto, esto. A esto no lo puedo hacer, pero pues igual, o sea. GG, GG, el Aurelion. No, muy poderoso el deck, la verdad. Bueno, jugamos el último duelito y vamos a la explicación del deck, de las carticas, la lista. Ya saben que ahora estamos dejando el deck list para el final. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va, chicos. Si les está gustando el video, no olviden suscribirse y dar ese buen like por este deck que está brutal. Bueno, este match ya es otra historia. Este match es contra un Nasus. No me preocupa demasiado, la verdad, pero lo que sí he visto es que toca buscar el abismo lo más rápido posible. Entonces vamos a hacer mulligan, no salió el abismo, pero tocaba intentarlo. La mano en sí no está mal, no está mal, pero el deck depende del abismo. Si no robamos abismo, pues vamos a perder. Entonces, toca controlar lo que más podamos hasta llegar al abismo. A ver, que salga el abismo. Nada. Aquí pasamos, ok, sirve, pero necesitamos el abismo de los lamentos y ya. Paso. Hasta, este me va a pegar hasta que él se lo quite, porque tengo demasiado remove. O sea, si se lo quita, le pego de pronto una avalancha. Rico. O sea, necesito tiempo, tiempo para llegar al 7 y tiempo para que me salga el abismo. Vamos a ver. Ay, este gato está súper chévere. No lo puedo molestar, ¿no? Y si yo molesto a mi elefante. ¡Ah, qué poder! Pinche elefante, no lo había visto. No había visto qué hacía. Ok, bien, paso. Pégame, pégame. ¡Ay! Llegó. Llegó el todopoderoso. Ahora solo es no morir. Aquí que me siga pegando ya 1, 3, 6. Sí, aquí de una. Gastamos cartas, me quito el 3 de una vez. ¿Va a robar? Bueno, ok. O sea, fue como quitarme el 3 igual. Eso era lo importante. Ya él no me puede pegar, digamos, para pegar más duro. Entonces me pega 2. Relajados. Ya vamos en turno 6, el siguiente turno es 6, creo. Bien, paso. Aquí, paso. Si baja otro 3, pues tocará intentar matarlo. Pero aquí no puedo quitarme estos bichos. No, no me los puedo quitar porque sería un problema súper poderoso. Bien. Rico. Excelente. Ojalá pegue. Paso. Si pega así, pego un hielo. Sin asco. Con eso, me quito estos dos bichos. Y además, pues me salvo del trash. Que no tenga tantas cargas. Bien.
Bien, 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 bien. Yo ya tengo abismo y ese deck en teoría no tiene nada para quitárselo. Entonces ya aquí empezamos a generar campeones, a bajar bichitos. No creo que haya sido la mejor jugada por parte de él. Listo, llegó el abismo. Otro Aurelion de primeras. Uf, estaría brutal. Bien, 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 bien. Paso. O sea, Rimual, como pueden ver, es lo que tengo. Un Yasuo, ok. La verdad, no sé si bajar el Yasuo o pegar una avalancha o las dos. Voy a hacer las dos. Voy a bajar el Yasuo a pegar una avalancha. A ver qué hace mi oponente. Tengo el congelar grande, tengo agarre para quitarme esto, curarme un poquito. El Yasuo no es el mejor bicho, pero pues es un 5-5 con ataque rápido, entonces está bien. Esta carta está genial. Es que está. El deck está muy, muy divertido, muy troll. La gente no sabe qué hacer porque es rico. Voy a pegarle el Gohard a esto para que perder bloqueadores. Y le pego con el Yasuito. Lo que sí me gustaría es una. Va a pegar una arañita de punto. Lo que sí me gustaría es una venganza. Una venganza para el Nasus estaría bien. O una. Ah, una ruina. ¿Cómo vamos? 30 cartas en el deck. Es que tengo doble congelar. Tapego y empiezo a ganar carticas con el abismo de los lamentos. Pego, pego, pego. Uf, el deck está genial. Bien, bien, riquísimo. Ataco, que meta la arañita. Si no mete nada, mejor, o sea, perfecto. Me va a jalar con la arañita el Yasuo. Entonces, acá la pregunta es que lo haga o que no lo haga. Creo que vamos a que lo haga, que lo haga. Una Diana, ok. Me sirve. Sí, era obvio. Aquí vamos a pegar acá esto. ¿Cuánto quedó? A 11, bien. Voy a pegarla así. Si hace algo, pues pego la otra y le quito el otro bicho. Si encadena, digamos, la de robar o cosas así. Si no, pues me curo. Entonces está bien, es como evitar un ataque. Se quita la araña. Bien. Sea, acá lo único malo es que quede con solo 2 de maná. Pero no creo que tenga otro rito de negación. Entonces estamos bien. Se imaginan donde hubiera pegado las dos. Hubiera sido tenaz. Hubiera sido menos todas. Me hubiera pegado durísimo. Esto me sirve para matarle un bicho de estos. Igual el Yasuo sigue pegando. O sea, miren que ya mi oponente ha gastado, tenía como 10, 9 cartas en la mano, le quedan 6. Baja el Nasus, bien, paso. Un Azir evolucionado, no está mal. Una ruina riquísima. Aquí voy a pegar, voy a pegar. Sí, voy a pegar. Decisiones, cómo cuestan, se va a pegar. Que metan Nasus. Ahí, la verdad, si le quito el robo, lo jodo muchísimo. Pero como voy a pegar ruina, no creo que sea la jugada. O bueno, como quiero pegar ruina, no creo que sea la jugada. Sí, aquí no, aquí pasa, o sea, no, no tengo problemas de nada en estos momentos. O sea, si dejo 7, ok, bien, ahí va ruina. Que robe, le pego la ruina.
y que tenga tres para responder. Yo quiero quitarme sobre todo los Nasus. Los Nasus son un problema. Y si tiene atrocidad, peor. Y si evoluciona, mucho más. Entonces, quiero quitarme las cositas. Ahorita va a bajar a uno o dos bichos, que va a ser un problema. Pero pues tampoco tanto. Cartas, 16. Nosotros tenemos 28, ok. Sí. Ah, Dios mío, pero es que en serio que las tienen todas. Los Nasus siempre las tienen todas. Vamos a ver, algo bueno. Nace Juan un pico. Pues esa Sejuani está brutal. Está brutal, 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 en serio. Yo creo que tiene otro Nasus. No sé si dejarme pegar 6. Me parece que no debería dejarme pegar 6. Pero tampoco creo que sea el momento del game. 6, Sejuani. No. Azir. O sea, acá estamos jugando al extremo porque solo tenemos una cura. Y dejarme pegar esos 6, no creo que haya sido muy inteligente. Pero eran 6 o 4 y gastar una carta. Esto está riquísimo, pero... pero esto está como más rico. Es que no sé. Voy a pegar esto y curarme. Por lo menos me le llevo el campo y tengo un acid que va a pegar durito. Interesante. Podría pegar esto y dejarlo a uno. Pero no, porque tengo la Sejuani y la Sejuani se va a matar ese bicho. Paso. Un Renekton rico. Lástima que... ay, los puedo bajar a los dos. Super cerdo. No, y la Sejuani. No está. Está muy bueno este mazo. Está muy, muy potente. Está riquísimo ese mazo. A ver, a ver. ¿Qué va a hacer en mi oponente? Sí, lo único que puede tener es como un Nasus, pero tengo dos congelar. Dos congelar. Tengo el Renekton para jalar al Thresh y pegarle durísimo. O sea, tiene que hacer algo ya. Tengo Renekton y tengo hielo quebradizo para congelarlos. No, pero igual, es solo bajar el Renekton, o sea. Aquí ya él tiene un turno súper difícil. Súper difícil. Porque el Renekton va a jalar al Thresh. Él le va a pegar, va a congelar al Nasus. Lo que bloquee, pues no se va a morir. No va a evolucionar. Tengo 3 para el congelar. ¿Sí ven? Lo que les dije. Ahí en teoría tendría que bloquear la Sejuani y casi se muere. Tendría 8 de daño, le quedarían 2. Ah, no, lo mato. Lo mato, lo mato. No, el deck está potente. El deck está increíble. O sea, está loquísimo. A ver. 6 de maná, ok. Una caja para quitarse el niño. Y quedar a uno. ¿Bien? Ahí evoluciona el Thresh, pero ya no le queda nada. Yo tengo el hielo para hacerle el finisher. Y vamos a poner el emote del poder. El deck está brutal, brutal. Tiene matches complicados como Lissandra. Es un match bastante complicado. Este deck lo están jugando en Master y les ha ido muy bien. Entonces, en Europa, creo. Entonces, está brutal. Vamos a ver la lista. Me encanta el deck. Me encanta. De pronto lo llevo a Rankings. Es que está increíblemente pro, o sea, no solo por que gane, sino por lo divertido que es. Entonces,
3 Gohard es una carta que pues drena un daño. Si la logras evolucionar, pues es una carta que va a ser un finish o medio finisher, o sea, va a tener 5 de daño a todo y hasta el nexo, entonces del oponente, o sea, solo el oponente, entonces está genial. Festín Atroz, generar esa arañita, controlar los daños, está bastante bien. Fragmento de Hielo, pues es una carta brutal, le hace uno a todo. Ahorita ganamos con esa carta, genial. La Centellante, congelar, que siempre son necesarios. Avalanchas para controlar campo, Desfiladero Asolado para controlar campo. Como pueden ver, el deck es para limpiar campo hasta que llegue el Abismo de los Lamentos, genere campeones, bajen, ganen cartas. O sea, es súper poderoso. La caja, una nomás, creo que sale en los momentos necesarios, a veces ni se usa, entonces está bastante bien. Agarra el Perpetuo, nos curamos, matamos unidades, como las unidades siempre están perdiendo vida, es muy fácil matarlas y las curas siempre son necesarias. Catalizador de Ones, porque entre más rápido lleguemos al Abismo de los Lamentos, más ventaja vamos a tener en el duelo. Lamento Devastador, 3 copias, pues una carta brutal, te va a curar, te va a hacerle daño a los enemigos. Esos 3 de cura también son importantes. Vientos Adversos, más congelar, más defensa, más fastidio para el oponente. Abismo de los Lamentos, carta super poderosa, el 10 del equipo, el Abismo de los Lamentos. O sea, si tú arrancas con esa carta, ya, es casi GG. O sea, como les digo, los más difíciles son como condiciones de victoria, como el Washer o cosas por el estilo, pero en general, el deck está brutal. 3 Venganzas para matar cosas sucias y 3 Ruinas para limpiar campo de todo lo malo que haya. ¿Listo? Chicos, espero que les haya gustado el deck. A mí me encantó, lo seguiré jugando, eso sí es seguro. Que se suscriban de nuevo, que estén muy bien, que sigan viendo Dex Trolls por estos lados y adiós.